Ya se hizo la inspección del peritaje, acudió el ingeniero Rafael Guadarrama Padilla a las instalaciones de Minera Fresnillo porque no nos querían dar acceso, mas sin embargo con las gestiones y los oficios que hicimos al tribunal nos permitieron el acceso, ya se levantó lo que fue el peritaje correspondiente de la mano de algunos de algún personal de aquí de lo que es Obras Públicas y Catastro, para efecto de, una vez que se rindió el peritaje, también requerirles a su vez las licencias de funcionamiento y de construcción que están obligados a tener ahí en Minera Fresnillo. El dictamen ya se está preparando, nos faltan nada más esos dictámenes de aquí de Obras Públicas, para una vez que los metamos ahí al tribunal, se fije la audiencia de ley, ¿verdad? Todavía hasta la semana pasada ni Minera Fresnillo ni el ayuntamiento lo ha emitido porque faltan ese tipo de situaciones. Entonces esperamos que una vez que se emita el dictamen, se resuelva o bien se llegue a algún medio alterno de solución de controversia y que Minera Fresnillo también esté en aptitud de no querer pelear el recurso, ¿verdad? Que por derecho corresponde aquí al municipio. No, casi prácticamente lo que fue el peritaje se basó en lo que es toda la zona de los Jales, de ahí donde están los lagos, donde están lo que es el andador, el parque ecológico, toda esa zona de construcción, lo que son los kioscos, todo eso que se maneja ahí arriba en los Jales.